Hola niños y niñas de segundo básico. En este video vamos a resolver la guía de ciencias naturales. Si no la han resuelto, pongan pausa y resuélvanla o escuchen también la explicación. También lo pueden hacer. Esta guía es del 17 al 24 de agosto. Objetivos y metas de aprendizaje: reconocer los hábitats en donde viven los diferentes seres vivos, identificar los tipos de hábitats también. Y como ustedes pueden ver acá en la imagen, los océanos son grandes extensiones de agua salada y mientras más profundo nade, como ustedes ven acá mi versión en caricatura, les digo que mientras más profundo nade, mientras más bajen en este mar en el que estoy, hay menos luz y la temperatura disminuye, es decir, hace más frío y está cada vez más oscuro. ¿Ya? Así es el océano. Actividades. Características de los hábitats. Como les decía, el océano es un hábitat que contiene una gran cantidad de flora y fauna que convive en este gran espacio. Dependiendo de la salinidad y la temperatura del mar, es que van variando las especies que habitan las aguas, porque como ustedes saben, el mar es de agua salada. 1. Observa la imagen del hábitat marino y pinta aquellos animales que crees que viven ahí. Ya, los animales que tenemos que pintar, por supuesto, que es este animalito, el caballito de mar, aquí el cangrejo y esta ballena o tiburón, porque tiene como una aletita y también puede ser un tiburón. ¿Ya? ¿Cuál será el hábitat de los animales que no pintaste en la actividad anterior? ¿El desierto o el campo? ¿Qué creen ustedes? El campo, niños, porque tenemos el conejito, el caracol y esta pollito. ¿Ya? Ellos no sobrevivirían. Imagínense un pollo y una gallina en el desierto, no podría sobrevivir. Un mismo hábitat lo comparten varias especies de seres vivos, es decir, que varios tipos de animales viven en un mismo lugar. ¿Ya? No es que en un lugar vivan solo conejos, en un lugar vivan solo zorritos, no. En este mismo lugar pueden convivir distintas especies de animales. 3. Observa estas fotografías que muestran los dos hábitats distintos. Escoge bajo cada grupo el no, es, perdón, escribe bajo cada grupo el nombre del hábitat. Escoge uno y luego dibújalo en el recuadro. Ya, primero, el nombre. Los animales que habitan en este hábitat, aquí tenemos una alpaca y una chinchilla. Y tenemos un cactus. Entonces, este es el hábitat del desierto. Acá tenemos un loro, una araucaria. Y este huemul o ciervo, y ellos viven en el bosque. Entonces tenemos el hábitat de el desierto y el bosque. Ustedes eligen el que más les guste, niños, y lo representan acá, lo dibujan y lo pintan, ¿ya? Porque cada dibujo que tenemos, que hacemos, hay que pintarlo, ¿ya? Y esta ha sido la guía de ciencias naturales. Que estén muy bien. ¡Chao!